Hey, ¿qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a ver la batalla final de Red Bull 5 vidas entre Maritea y Gazir. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta. A partir de las 18 horas los espero por acá. Así que vamos a ver qué ondas. Hey, vamos a analizar tu contenido, bro. A todo el mundo le tiran cosas que ya pasó. Qué bueno que salió él y también saliste vos. Con la otra ronda les iba a tirar cosas del 2002. Eso es todo lo que haces, porquería. Tú no rapeas, solo hablas de vida. En España tienes una familia que descuida. ¿Qué? Para repasar tus líneas o si no se te olvidan. Antes tú eras la nueva estrella que iba a dominar el free. Antes tú eras la nueva asesino, la nueva Chuti y Rafi. Yo repasaba mis líneas, pero eso no lo hace el free. El panorama no ha repasado y se está olvidando de ti. Ay, ay, en la zona, ella solo en Colombia funciona. Porque si va a Perú, decepciona. Claro que es María, la embaraza cualquier paloma. No. Hola, Agus, ¿cómo andás? Algún lector de la Biblia que nos confirme lo de María estaría bueno, ¿eh? Sé porque dicen paloma y pienso en Alexito, boludo. Basta, por Dios. Batallón, batallón, batallón. Batallón. Cada uno de estos dos MCs tiene dos vidas. Estamos cada vez más cerca de saber quién será el campeón o la campeona de Red Bull Batalla 5 vidas. ¡Todos desde 3! ¡2, 1! ¡Maritea! ¡Vamos! Mari, por favor, apaga y deja a Gazir con una sola vida. Gazir, como vos vas a aceptar este desafío, tienes la posibilidad de elegir el beat. ¿Cuál será? Bueno, además del beat, yo creo que es momento de utilizar el comodín, ¿no? ¡Oh! ¡Opa! Entonces, Mari, debes comenzar. Igual también tienes la opción de elegir el beat, Gazir. Pues... epic. Nos vamos con otro beat épico. Perfecto. Arranca, Maritea. Gazir, hasta aquí, por favor. Gracias. Gazir le tiró algo de Amaritea que se embaraza con palomas. Y justo regresaste al éxito. Una señal, amigo, del destino. Tipo Illuminati, yes. Hola, Charlie. Sí, sí, está haciendo calorcito, sí, está haciendo calorcito. Se siente la energía. El comodín de Gazir. Dale, dale. No veo la gente alzando la mano. Dale, Sai, baila en el chat, Sai. No veo la gente alzando las manos. ¿Qué pasó? Esta puede ser la última y no los escucho. Por si no sales del free, ¿con qué cara tú me vas a criticar de que solo yo
más fácil. ¡Ah! Oh no, ¿qué me va a contar? Dice que es buena para recordar, pero me parece que es la falacia. Es buena recordando, ¡qué falacia! Le recuerdo a loquillo y no le hace ni puta gracia. Yeah. Esa estuvo buena, Esa banco. Esto la verdad merece un grito de guerra. ¡Batallón! A ver, para que haya una más, seguro ahora lo eligen a Gazir y después, tipo, básicamente después queda la última vida uno de los dos vidas, entonces queda una vida para cada uno, entonces hace una rondita más porque, bueno, es la vida. Señora. Marketing, chavales. Sí, señores. Vamos a ubicarnos, por favor, acá para darle un poquito más de tensión. Gazir, aquí si quieres, por favor, a mi derecha. Vamos a ubicarnos mirando... ¿Viste que hay un Alexito en el Alexito público? ¿Alexito? Nuestra cámara, gracias a todas las personas que han estado aquí disfrutando, vibrando. Me acompañan todos, señoras y señores. Desde 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva casi... ¿Qué les dije? Tengo 1000 de IQ, chavales. Sí. Gazir, por favor. Ahora se puso el doble de tensionante. Porque literalmente ambos MCs tienen una vida. Sola vida. Maritea, ¿con qué beat? Ay, hay un comodinazo. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la amo, boludo! ¡La amo mucho! ¡Es muy linda! Igualmente, eliges tu beat, Mari, por favor. Le vamos a dar en bomba. Nos vamos con la gran final de Red Bull Batalla 5 vidas en bomba. Mari, por favor, hasta este lado para que Gazir ataque. Para que vos respondas. Ahí está vos, Alexito. Fachero, amigo, te fuiste en pantalón negro con una chaqueta de rock. Estás muy fachero, boludo. Y yo quiero saber si mi banda siente la onda. ¡Ale! Yo, la gran final. Se lo damos en... Que te rompe, a él ibas a ganar y te dio un palizón enorme. Igual con este hombre, igual con este hombre. Ya vemos que tú no estás hecha para cambiar el orden. Yo sí gano a los demonios, a los dioses, arcángeles y a los márgenes del folio. Para ganarme incluso en tu territorio, tendrías que cambiar el orden del podio. Porque ya no tiene agallas, no representa, es una canalla. ¿Cómo? Conmigo en las Inters es un día de playa. Siempre es experta en tirar la toalla. ¡Ay, mi pana! Entonces su vida se acaba, claro. ¿Cómo? La Inter de Colombia es muy buena, hermano. Podéis ir y tener a Maritea en la silla de al lado. ¡Ay, Rumi! ¡Ay, ay! ¡Respondele, Maritea! ¡Le rompele todo! ¡Ya me aburrí! Y viene la paliza que tanto lo prometí. Él me dice, yo no gané, porque perdí. Si yo te la regalé, no me la puedes presumir. ¡Para afuera, rapero! Porque simplemente te lo explico. ¿Tú piensas que me gana el micro? Has reciclado todo tu minuto durante este circuito. ¡Que lo mismo me tiró! Es verdad, yo no te di un palizón. Perdona a toda la gente por tu decepción. Vota por mí, soy María, la elegida por Dios. Te estoy dando mi aliento. Aquí tienes la internacional antes de tiempo. Ganó muy bien Maritea, boludo. ¿Y qué dice la banda? ¡Batallón! Listo, muchachos, por favor, ubícate acá. Ubícate aquí, Mari, también mirando hacia allá. Vamos a conocer la determinación de los jueces. Muy bien. Ok. Señoras y señores.
Tenemos determinación de los jueces. Red Bull Batalla 5 vidas, el formato que va a revolucionar el freestyle. Y para ello, vos en tu casa y toda mi gente en este hermoso cypher en Colombia. ¡Vamos desde 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se la lleva Mari! ¡Sí! La reina, amigo. Maritea demuestra que es la fucking a la verga güey reina de todos los reinos, reinas, reinecitos de la reinura de las reinas que hay entre los ajedrezes. Yo. No, la verdad estuvo muy bueno Maritea, me gustó mucho, es muy buena la verdad, es muy buena respondiendo, la rompe. Bueno, nada, espero que les haya gustado esta reacción. La verdad que este formato está bueno. Espero que reversione un poco el freestyle. Me banco. Que hagan cosas nuevas. Que no sean siempre lo mismo. Banco una banda. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. No se olviden suscribirse y activar la campanita, ¿ok? Bye.